Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estés viendo este video. Yo soy Neo Jack y esto es Line Neo Jack. Bueno, pues... Puta madre, suena el teléfono y te interrumpen, ¿vale? ¿Nunca les ha pasado eso? Están aquí bien inspirados para hacer un video y suena el teléfono. O típico, te habla tu mamá o tocan la puerta o algo, suena tu celular, ¿no? Y así de... Estoy grabando, no me... Bueno, chicos, pues este video se va a tratar de 6 preguntas. Bueno, en realidad eran 15, pero a falta de ideas que la gente repite y repite las mismas preguntas, se volvieron 6. Bueno, comenzamos. Una pregunta de una amiga me dice: ¿cuándo descubriste que la cocina era tu pasión? Bueno, para descubrir que la cocina fue mi pasión, yo tuve primero que meterme a la cocina. Y eso en mi familia fue un poco difícil porque teníamos prohibido tocar la estufa, ya que la estufa era de mi mamá y pues nomás de mi mamá, ¿no? Bueno, pero pues después de la secundaria tomé un curso corto de... un curso de verano de cocina, me gustó. Y salí de la secundaria y entonces decidí inscribirme a la escuela, al colegio de gastronomía. Se llama Instituto de Gastronomía. Cociné, me gradué y aún así todavía no sentí que era lo mío. Entonces empecé a cocinar por mi cuenta y me di cuenta que me empezaba a gustar cómo hacía yo las cosas. Un día decidí preparar algo especial para cierta personita y sí, fue cuando me di cuenta que la cocina era mi vocación y era lo que me apasionaba. Yo siempre he dicho que un chef no lo hace cuántas recetas sepas, sino cómo haces una receta. Le das vida, le das sabor, le das aroma, pero le das sentimientos. Es lo más importante. Y bueno, pues para mí eso fue el día que yo descubrí que mi pasión era la cocina. Tiene más de 3 años eso. Y pues sí, esa sería la respuesta. La siguiente pregunta dice... Esa me la mandó una compañera de un restaurante en el que trabajé, que dice: ¿por qué cocinas tan rico? Bueno, pues ahora no sé, la neta, muchos dicen que es el sazón de cada uno, pero yo creo que más que el sazón es la forma en que guisas, la forma en que haces tú las cosas es lo que te varía el sabor. Si tú llegas a saltarte un procedimiento o alguna cosa, es lo que te da el sabor. Bueno, pues ahora yo no sé si cocino rico o no, te agradezco por la pregunta, pero pues tú ya probaste mi comida, así que supongo que sabes de lo que hablas. La tercera pregunta dice así: ¿cuándo fue la primera vez? Esta pregunta me la mandó una persona que no sé por qué pregunta eso, pero no me aclaró si es tu primera vez de la cocina, tu primera vez el otro. Bueno, esa pregunta vale por dos, así que las vamos a responder. La primera, que sería sobre aquellito, mi primera vez fue en las escaleras de mi casa. Espero que mi mamá no esté viendo eso, porque si no, qué vergüenza. Fue una noche saliendo de la escuela, de la prepa. Venía yo con una amiga, empezamos a jugar, me quitó las llaves, echó a correr a las escaleras y una cosa llevó a otra y bueno, pasó eso, ¿no? Tenía 17 años, que hoy tengo 21, así que no es gran, hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues la siguiente pregunta sería la misma: ¿cuándo fue tu primera vez? Pero en versión cocina. Mi primera vez en la cocina fue a los 15 años en el curso de verano. Fue mi primer día bien en la cocina. Me mandaron una pregunta que tampoco entendí, que dice: ¿te gusta que te prueben? No sé a qué se refiere, ¿a que me prueben a mí o prueba de una prueba, no? Pero si es a la primera, de que me prueben a mí, no. No sé, creo que no me dejaría probar por cualquier persona, yo creo, ¿no? Pero si es una... si a la pregunta es... que si probar de algún reto o algo así, claro que sí, me gustan los retos, me gustan las
cosas nuevas, experimentar. Sí, si es un reto, lo acepto, mándenmelo, lo hacemos, siempre y cuando no sean cosas extrañas. Bueno, la última pregunta dice, esta sí, esta pregunta sí es medio complicadation, me la manda una amiga. Pero bueno, la pregunta dice así, ¿qué significa el amor para los hombres? Bueno, amiga, el amor para los hombres no siempre es igual. No todos los hombres somos iguales, aunque tengamos rasgos característicos y cometamos muchos errores comunes. No todos somos iguales. Hay hombres que amamos a las mujeres, hay hombres con los que les gusta jugar, hay infinidad de hombres. Pero una cosa es muy interesante, así como hay hombres, también hay mujeres. La cosa es de que siempre hay un amor puro, pero es mal correspondido y esto hace que el hombre se vuelva como es. A lo mismo que las mujeres, uno nunca sabe el pasado de los hombres, ni cómo fue en su pasado, ni cómo es. Igual que las mujeres, en este mundo encontrarás de todo. Pero para mí en lo personal, ¿qué es el amor para mí? Pues el amor para mí, buena pregunta, ya me dejó complicada la cosa. Bueno, el amor es una cosa muy bonita. No sé, te hace hacer cosas estúpidas por una persona que a lo mejor no vale la pena o sí vale la pena, ¿no? Pero yo siempre he dicho que no importa el resultado, sino el proceso. ¿Te gustó, no te gustó, te divertiste, saliste bien? No, pero el amor siempre es diferente, es complicado para todos. Los hombres a veces somos más valemadres que nada. Hacemos que no nos interesa o que no nos siente, pero yo creo que todos tenemos nuestro corazón y sabemos que nos duele. Pero simplemente decidimos ser fuertes para que esa persona no se aproveche de nuestra debilidad. Así pasa la mayor parte del tiempo. Pero pues la última palabra la tienes tú, amiga, y si estás en algún problema, no te preocupes, todo se soluciona. No hay nada que el tiempo no solucione, excepto la muerte. Es así, no hay toda solución, ya que pues, ya te moriste, o sea, ya, nada, ¿no? Pero bueno, esas fueron las preguntas, que eran 6 y se volvieron 9. Esto es Lineo Jack. Si te gustó el video, deditos para arriba, suscríbete y comenta y comparte el video. Recuerda que tenemos este video para ti, lo hacemos por ti. Y por último, chicos, quiero pedirles que se suscriban y visiten el canal de Cocinarte, Encuentros de Tradiciones. Es un canal exclusivo de cocina donde yo y mis colegas estamos subiendo puros videos de cocina. Espero que les guste, es cocina de todo tipo. Estamos intentando hacer un canal de cocina mexicana, pero entraremos con diferente tipo de cocina, así como también manualidades en la cocina, como viene siendo el arte mikimono, detallado de frutas y verduras, grabado de nombres, postres, montaje, decoración y todo tipo de cosas que incluyan la cocina. Visítenlo, suscríbanlo, se los dejo abajo en el link y ahorita les paso el video de Cocinarte, Encuentro de Tradiciones. Bueno, chicos, este es el canal que quiero que visiten, que se suscriban, se llama Cocinarte, Encuentro de Tradiciones. Y bueno, se los dejo aquí un poquito más o menos para lo que van a ver. Como pueden ver, aquí está el arte mikimono, una flor de zanahoria, tenemos aquí más... hasta cómo romper un huevo. Ah, esta es una receta de queso, de este que va arriba de los nachos, muy buena. Cómo afilar tu cuchillo, muy importante si eres chef o cocinero, de cualquier forma, ¿no? Aquí tenemos muchas cosas, desde cómo hacer queso Oaxaca, queso panela, pan de feria, doblado de servilletas, crepas, muffins, el concurso del año pasado del récord Guinness. No, decoración, montaje de ensaladas. Vamos a abarcar muchas cosas en este nuevo canal. Espero que se suscriban, que vean los videos, que compartan el canal y sobre todo, que cocinen rico y que les ayude este canal. Esto es Cocinarte, Encuentro de Tradiciones.